General Óptica, Prado Sport, Clínica Dental Salud Total, Big Mac Dismar, Castilla Floristería, Viajes Clemente, Clínica Veterinaria Lobo Scott. Patrocinan este programa. Bienvenidos a Bienestar, Estar Bien, Vida Saludable con Nuria Peña. A un paso de Semana Santa, a un paso de una semana que aúna el sentimiento religioso con el encuentro entre familiares y amigos. Es una semana cargada de tradición, cultura y sentimiento religioso. Vemos a lo largo de todas estas semanas cómo nuestros hermanos y cofrades se preparan con grandísima pasión para procesionar por nuestras calles ribereñas. Es una semana de pasión y semana de recogimiento. También es una semana de tradición y cultura gastronómica. Estamos deseosos de ofrecer a nuestros invitados, familiares, amigos y visitantes nuestra famosa limonada y nuestras torrijas. También es una semana cargada de tradición y diversión y descanso. Recordarán ustedes cómo se juega a las chiapas. Diviértanse. Y también es un fin de semana para desearles a todos los padres muchísimas felicidades. Felicidades, papá. Comenzamos con sumario. Prevención y solución a la gingivitis. Cuida tu higiene bucodental. Ojos rojos, ojos irritados. Diagnóstico y soluciones. Cuida tu salud ocular. Por su bienestar, consejos de profesionales. Trato personalizado de tu mediador de seguros. Semana Santa. Tradición gastronómica, limonada, torrijas, pistiños. Sistema EFIT, electroestimulación. Descubra la evolución del fitness. Descubra la electroestimulación. Semana Santa, decoración floral de nuestros pasos. Tradición y pasión. Uno de los síntomas de la gingivitis es la inflamación de encías, otro es el sangrado de las encías. Hoy hablaremos de la edad de aparición y también de su relación con el crecimiento y las hormonas, y sobre todo insistiremos en su salud bucodental, que empieza siempre por la mejor higiene bucodental. Cualquier edad, en cuanto ya tengas tus dientes permanentes, la gingivitis puede ser a cualquier edad. Lo que ocurre es que estos factores hormonales son los que van a ayudar junto con una placa bacteriana. Siempre estamos hablando de la placa bacteriana, ojo, en la gingivitis. Lo que ocurre es que están las dos relacionadas, las hormonas, el cambio hormonal, por ejemplo, en el embarazo, en la pubertad. En cuanto bajan esos niveles hormonales y se equilibra un poco el sistema endocrino, pues ya la gingivitis va desapareciendo. En ocasiones relacionamos la aparición de la gingivitis con otras enfermedades, así que explícanos, Adriana. Claro, ahí ya están relacionados los medicamentos. El cáncer no va a producirte gingivitis, pero sí los medicamentos, algunos medicamentos de algunas enfermedades sí que producen ese agrandamiento gingival. Y eso ha ayudado también al acúmulo de placas, son dos factores ahí relacionados que van a producir la gingivitis.
Hemos analizado las causas y los síntomas de la gingivitis. Ahora nos vamos a las soluciones. A los tratamientos, Adriana. Tratamientos. Los tratamientos básicamente es una buena higiene oral, una limpieza en el dentista, una limpieza profesional, porque ten en cuenta que ya en cuanto la placa dental se endurece, se calcifica, ya no hay manera de quitarla. Entonces tienes que venir a consulta, hacerte una buena higiene oral y a partir de ahí llevar un mantenimiento, porque lo que no puedes hacer es limpiar esa placa que tienes y luego en casa tener una mala higiene, porque ahí volvemos otra vez al inicio. Entonces siempre es muy importante la colaboración del paciente, porque es un tira y afloja, ¿no? Entonces una limpieza profesional y a partir de ahí una buena higiene por lo menos 3 veces al día, con cepillo y hilo dental, pasta de dientes y hilo dental, por lo menos unos 2 minutos en cada cepillado. Y luego el mantenimiento. Seguimos las recomendaciones de Adriana. 3 veces higiene oral, unos 2 minutos aproximadamente al día. Hilo dental y, por supuesto, asistir a una limpieza hecha por un profesional cada cierto tiempo. Y en cuanto al colutorio, ¿consideras que su uso puede ser, además de paliativo, preventivo? Bien, están bien, ayudan, son muy eficaces, son coadyuvantes del cepillado dental. No solamente vas a utilizar el colutorio, entonces es un coadyuvante luego de haberte cepillado muy bien los dientes, haber hecho una buena técnica de cepillado, haber pasado el cepillo por todas las superficies dentales, porque parece que solamente cepillamos la parte que se ve, hay que cepillar las caras internas de todos los dientes, dientes y molares. La lengua es muy importante porque la lengua es un nicho de bacterias increíble, entonces ahí es muy importante cepillarte la lengua. Y luego, añadido a esa técnica de cepillado, a ese cepillado manual, hacemos el colutorio. Pero sí que es cierto, Adriana, que el uso continuado de alguno de los colutorios, con el paso de tiempo, ennegrecen los dientes, se manchan. Depende de la sustancia que tenga ese colutorio. Normalmente un colutorio específico para la limpieza bucal cotidiana a diario no va a mancharte los dientes. Sí que existe un producto, un medicamento que algunos enjuagues lo llevan, que se llama la clorexidina. Esa clorexidina es muy eficaz para todas estas bacterias, para tener la boca muy aséptica, pero sí que mancha los dientes. Lo que ocurre es que esos colutorios específicos que llevan clorexidina los recetamos en tratamientos específicos periodontales, de implantes y por poco tiempo. Entonces, normalmente un colutorio que va a comprar el paciente en el supermercado o en la farmacia no va a llevar la clorexidina a menos de que su odontólogo se lo recete. Nos quedó claro, Adriana, si el colutorio no lleva clorexidina no tiene por qué manchar los dientes, así que es aconsejable su uso siempre acompañado de cepillado. Y seguimos insistiendo en la prevención, pero si aún así yo tengo una buena higiene bucodental y se me inflaman las encías o sangran, ir al dentista. Sí, por supuesto, en cuanto veas síntomas de sangrado y de inflamación, que te cepillas los dientes y la pasta empieza a tener color de sangrado, ahí ya tenemos el primer síntoma de la gingivitis. Ahí es importante acudir al dentista porque solo con el cepillado no vas a lograrlo, no vas a lograr eliminar todo ese sarro que ya se ha calcificado en las superficies del diente. Hacer la limpieza profesional y a partir de ahí el dentista te hará una formación en técnicas de cepillado que son muy importantes, el uso, la utilización del hilo dental y luego a partir de ahí colaboración del paciente.
La única prevención es la correcta higiene dental. Si estamos hablando de una gingivitis por placa dental, luego ya hemos estado hablando de las gingivitis que van asociadas a enfermedades sistémicas, a fármacos, que esas ya tienen otro tipo de tratamiento, pero básicamente hay que hacer una buena higiene dental. Prevención, una correcta higiene bucodental. Muchísimas gracias, Adriana. Y ahora saludamos a Lidia, que se encarga de nuestra salud ocular. Una perfecta salud en nuestros ojos, en este caso, ojos rojos o irritados. Nos habló de las distintas soluciones, lágrima artificial, colirio, algún antiinflamatorio. ¿Y qué opinas, Lidia, de los remedios caseros? En muchas ocasiones hemos utilizado en casa manzanilla, pepino o zanahoria. ¿Qué opinas, Lidia? Sí, bueno, a ver, cuando el ojo está inflamado sí que se puede aliviar un poquito, pues con, bueno, hay gente que la alivia más el sentir algo fresquito, pues bueno, puede venir bien. En cualquier caso, bueno, pues como muchas cosas, pues son cosas que se dicen, pero a veces no hace bien, tampoco hacen mal normalmente, entonces bueno, aunque te laves con manzanilla no, no va a pasar nada, pero bueno, más efectivo pues eso, la lágrima artificial. Y en caso de que lo recomiende nuestro médico, si vemos que la cosa va peor, pues algún tipo de colirio con antibiótico o algún antiinflamatorio. ¿Qué hacemos, Lidia, si persisten esos ojos rojos o esos ojos irritados? ¿Acudir al médico? ¿Acudir al oftalmólogo? ¿Al óptico? En cuanto se noten los síntomas, si ya digo, si no es algo muy grave, que haya dolor o pérdida de visión, que eso automáticamente vamos a pensar en ir a urgencias, pues bueno, se puede venir a la óptica, echamos un vistacito. Y si vemos que no es nada grave, pues eso, mandamos las lágrimas artificiales. Si en uno o dos días no mejora, entonces ya recomendamos ir al médico, pues acaso necesita alguna otra medicación. Siempre en manos de especialistas, aunque sea un mal menor, tener los ojos irritados, los ojos rojos, por pasar todo un día en la piscina, son ojos irritados. Sí, de alguna manera son todo irritaciones, ya sea por los temas que hemos dicho o por haber estado nadando, buceando, que se ha metido agua en los ojos, eso no deja de ser una irritación que lo mismo, de la misma manera se puede aliviar. Muchas gracias, Lidia. Siempre insisto en la confianza que nos generan nuestros profesionales ribereños, que nos pongamos en manos de expertos, como por ejemplo nuestro profesional y mediador de seguros habitual, Javier, de Integral Aranda Seguros, porque un mediador de seguros siempre ha de estar cerca. Sí, está al lado de tu casa y además siempre va a estar a tu lado. El corredor de seguros es una persona que un profesional, vamos, que siempre va a estar a tu lado a la hora de la contratación de la póliza, te va a dar la mejor oferta que pueda conseguir en la contratación de las garantías que te sean necesarias. No pagar garantías inútiles que no las vas a utilizar o que prácticamente no tengan ningún tipo de uso. Luego, aparte, pues el corredor de seguros va a estar en el momento más importante contigo, que es en el momento en que tengas un siniestro. Vas a decir, tú tienes un incendio en una casa y lo primero que vas a llamar es a los bomberos, pero al día siguiente vas a estar llamando a tu profesional de seguros, a la persona en la que confiaste para hacer esto y que esté a tu lado, ¿no? Y eso verdaderamente es muy importante. Lo que no podemos es, pues bueno, depositar confianza de nuestro patrimonio y de nuestra vida con todo lo que nos cuesta ganarlo y irte haciendo tu pequeño patrimonio, pues depositar la confianza en una compañía que siempre va a mirar por lo suyo, porque nosotros somos profesionales independientes y dentro de eso el que nos da de comer es el cliente, no nos dan de comer las compañías, con lo cual nosotros siempre, aparte que estamos obligados por ley
a estar siempre de parte del cliente, con lo cual siempre vamos a ir de la mano con el cliente, llevándole de la mano. No vale de nada, o sea, esto de confiar, no, confíe, yo que sé, en la compañía Pepito, si es que no te va a costar además tampoco más, porque nuestros honorarios están incluidos dentro del importe de la póliza, con lo cual dices, bueno, pues si es algo que no me cuesta más y puedo confiar en un profesional. Yo preguntaría a la gente si a la hora de una consulta que tengan que hacer una consulta de un médico, pues consultarían a un telefonillo con ruedas o consultarían por teléfono a alguien que les aconseja o tal. Hombre, si yo estoy mal, me voy a un médico, un profesional, alguien con su formación, alguien que sepa de lo que está hablando, que me escuche y una vez que me haya escuchado me dé unas soluciones a mi problema. Pues al fin y al cabo, salvando las distancias, el símil de la comparación puede valer. Trato personalizado y cercano. Tenemos la suerte en la Ribera que nos conocemos casi todos. Y si nuestro mediador de seguro nos conoce, pues nos asesorará más acertadamente sobre nuestras necesidades. Aquí que nos conocemos todos, como bien dices, pues la gente, evidentemente, pues eso yo creo que es algo para ellos muy bonito y para nosotros también. El hecho de que alguien entra por la puerta y le conoces y le tratas y sabes sus problemas y sabes un poco también sus necesidades y demás, esa cercanía que hay, ese trato con la gente, yo creo que es una de las cosas además más bonitas de esta profesión, porque verdaderamente, bueno, no estás jugando con números, con estadísticas, aunque el seguro está basado 100% en estadísticas, no estás jugando con ellos, sabemos que estamos tratando con personas y como somos el eslabón, yo siempre digo que en esto somos la infantería, los que damos la cara, los que cuando abren la puerta los primeros que nos ven son a nosotros, pues claro, nosotros tenemos que estar siempre tratando bien a la gente y del lado de la gente y escuchando sus problemas, sus necesidades y todo lo que puedan demandar de nosotros. Y si en la medida que podemos darles una solución, pues se la daremos. Y si no, pues intentaremos por lo menos explicarles por qué no les podemos dar esa solución. Existen, como bien conoces, los comparadores. Contrastar nuestro seguro con las distintas aseguradoras. ¿Qué opinión te merece? Los comparadores de Internet están muy bien. Porque, oye, tú puedes ver un poco cómo está el mercado, cómo tal. Te das cuenta de que, oye, pues tampoco lo tengo yo tan mal como parece que en esto siempre estamos intentando que engañar a la gente y no es así. Y la gente que vea un poco cómo están los precios en el resto del mercado está muy bien. Entonces, las comparativas, la gente joven sobre todo, las está utilizando mucho. Luego, a la hora de contratar, verdaderamente, bueno, ya es otra cosa y confían más. Pero está muy bien hacer la comparativa, llegar y que te vengan y te digan, oye, que es que he visto que me pueda salir así. Porque, claro, una comparativa te va a dar con una serie de garantías o tal. Pero, ¿y las que faltan? ¿Y las que se puedan poner? ¿Que te puedan hacer falta a ti específicamente? Y si en tu coche resulta que no te han metido la garantía de cinegéticos y tienes un problema porque esta zona en la que estamos pues hay muchos atropellos de jabalíes, de corzos, etc. Y resulta que en Internet en esa comparativa no te la han dado porque han ido a precio. Todo eso es el profesional que te va a aconsejar. Por eso está muy bien la comparativa, pero luego esa comparativa que sea, bueno, pues vista y comparada, valga la redundancia, también por un profesional. La buena comparación se consigue estudiando todos los elementos, así que Javier nos pide que también contemos con él, con los profesionales de la Ribera, para contrastar no solo el precio de nuestros seguros, sino también las garantías, porque puede que nos llevemos una sorpresa.
en este programa, Nuria, que además tú diriges también y que se llama Bienestar, pues hay muchas cosas, tú además te preocupas mucho por todo el bienestar nuestro, ¿no? En general, pues para su bienestar económico, etcétera, nosotros le recomendamos que siempre con... contrate sus seguros con un corredor de su confianza. Si puede ser con nosotros, pues todavía mejor, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, que lo hagan con un profesional. Vaya piropo, Javier, muchas gracias. Siempre atentos a los consejos de profesionales de la Ribera, y en este caso, de Javier, con una larga trayectoria profesional en la Ribera. Muchas gracias. Comenzamos nuestra sección de nutrición y estamos pensando ya en Semana Santa. Está a la vuelta de la esquina, así que ¿ya están ustedes pensando en preparar las torrijas, la limonada y los pestiños? ¿Preparando, Richard? Pues hombre, antes nos agarrábamos torrijas, pero bebiendo limonada. O sea, al fin y al cabo es un símil, ¿no? Y bueno, yo recuerdo en mis tiempos de juventud, cuando aún tenía pelo, pues nos íbamos a hacer las estaciones que decíamos los chavales, que teníamos 20 años, yo qué sé, lo mismo que tienen ahora nuestros hijos. Nos íbamos a beber las limonadas de bar en bar, que era la tradición en Aranda y creo que en toda la Ribera era lo mismo. Dábamos el dinero siempre a uno y el último que llegue paga. Siempre solía ser el más perezoso, el más lento. Íbamos, pues de bar en bar recorríamos toda Aranda y nos agarrábamos unas torrijas, que valga la redundancia, que Dios tirita. En casa, pues tu madre se hacía la loca un poquito porque lo entendía. Luego, ya pasando a Semana Santa, pues dejaba de ser cristiana, no perdonaba. Pues a mí me gustaría que siguieran los chavales la tradición y se dejaran de calimochos y botellones. Disfrutaran un poquito lo que es nuestra cultura, lo que hemos mamado nosotros, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos. Y bueno, si no más que vino con un poquito, hay gente que echa gaseosa, canela, unas frutas y bueno, y luego en las peñas, pues igual que los chavales, echan sus licores. Allá va al gusto y allá va lo que se quieran estropear. Pero bueno, básicamente eso, pasa muy bien, bien fría, y la verdad que les invito que salgan por ahí, disfruten un poquito de nuestras bodegas, de nuestros bares, de nuestros barrios, sobre todo la periferia, que lo siguen haciendo y es una pena que lo perdamos. Es personal, la limonada tiene la base y luego cada uno la da y presume. Eso es como el tinto que sea, perdón, el vino que se hacía cada uno en su bodega. Bueno, el mío era el mejor, y que no digas que es mejor el tuyo. Es más ácido, menos ácido, menos dulce, más dulce. Ahí había un pique tremendo y entonces, pues es eso. Vas probando, este me gusta más, este me gusta menos. Llega un momento que no sabes lo que te gusta ni lo que no te gusta porque ceceas. Sí, ceceamos. Y por lo que a bienestar respecta, nunca. No nos olvidamos de las tradiciones, todo lo contrario. Por eso obligamos a nuestro chef a prepararnos en Semana Santa limonada y torrijas. Una zona, un país que no tenga pasado difícilmente podrá encontrar un futuro, ¿no? Y entonces pues vamos a rescatar un poco nuestras tradiciones, que lo sepan nuestros chavales, aunque luego vuelvan a comer los bollicaos esos de marras y engorden como los americanos, pero que disfruten un poquito lo que hacían nuestros antepasados, nuestras madres, abuelas, y no más que harina, huevo y poco más, ¿no? Pero es un placer, lo muerdes, el cariño que se hace en las casas, eso no es una multinacional, es el cariño de una madre y no tiene parangón. Igual que las torrijas, igual que los florones que queríamos haber hecho y tal. Es algo que se hacía en el país de la necesidad, en la posguerra, aprovechando todo lo que teníamos, digamos, entre paréntesis, tirar,
que no se tiraba nada porque era pecado. No, no había para tirar. Entonces, pues vamos a hacer, y nuestras abuelas echaban imaginación, y con la miel que recogían nuestros abuelos, pues luego lo daban un toque de dulzor, los chavalillos, como no había para caramelos, comíamos esto, bueno, como que fuera un toffee. Y era pues la leche, me gustaría que lo probaran, que les va a gustar, si no, que lo pidan. Pedimos torrijas con o sin miel y también pestiños y, por supuesto, los misterios de elaboración de Richa. El secreto, no, las torrijas no tienen secreto, es pan duro, volvemos a lo mismo, pan duro y sobre todo si es tipo gaza, panete mejor, porque tiene más cuerpo que el de la barra. Ahora ya venden pan hecho para eso, que yo no comulgo con ello, ahora que estamos en Semana Santa, pues dejarlo en leche por la noche con canela, azúcar, un chorrito de anís que no sea dulce, para darle un toque y un poquito de coñac, ¿sabes? Lo bates bien, lo dejas empapando toda la noche y al día siguiente pues te quemas un poco las manos rebozándolo. Pero luego el placer cuando lo comes en la boca no tiene comparación. Y de hecho la gente lo dice, no aquí, en todos los sitios, porque es nuestra cultura, es nuestro pasado, presente y esperemos que futuro. Anís, coñac, aguardiente o vino dulce, el que llamamos el vino de los curas, cualquier ingrediente que nos evoque a nuestro pasado y a nuestro presente. Sí, lo más típico es el aguardiente y el vino dulce ese de la sacristía, que por cierto estaba muy bueno, yo he sido monaguillo y no me lo va a contar nadie, ¿no? Ya te digo, pero bueno, te vas haciendo mayor, ya buscas los sabores un poquito más fuertes y por eso pones un poquito de coñac, brandy, para darle ese toque, y un poco de anís por la castellana, que estamos aquí. Otro misterio, el aceite que utilizas para freír las torrijas. ¿Cuál nos recomiendas? Y sobre todo, ¿cuándo nos aconsejas cambiarlo? No, mira, colarlo nunca, porque una vez que suelta la leche, quemas el aceite y pierde sus propiedades, por lo tanto se vuelve cancerígeno, ¿no? Suena duro, pero es así. Lo suyo es calentarlo a unos 120 grados o así. Empapa bien el pan, las torrijas, con mucha paciencia, con las dos manitas, vas empapándolas en harina para luego después meterlas en huevo y con una mano la vuelcas, ¿no? Cuanto más empapada vaya, menos posibilidades tiene de que te salpique, porque va cubriendo el huevo entero la torrija, no deja salir la leche. En el momento que sale la leche es cuando empieza a salpicar y te hace las heridas de guerra. Pero haciendo unas poquitas que ves que el aceite ya y salen las torrijas oscuras, tíralo y ponlo nuevo. Y aceite de girasol, porque el de oliva da mucho sabor y pues te mata el dulzor, la frescura que tiene la torrija. Tiene que ser girasol, que es más neutro. O sea, y por eso tiene que tener muy 120, 130 grados como mucho, para que no se estropee. Aceite de girasol para freír y así disfrutar de nuestra tradición gastronómica en Semana Santa. Muchas gracias, Richard. Les presentamos un nuevo sistema en nuestra sección de ejercicio para realizar actividad física. Lo llaman la evolución del fitness y dicen que es rápido, integral, eficaz, que modela, que previene los dolores de espalda, que es para todos y es seguro. Son características del nuevo centro de electroestimulación Prado Sport. ¿Electroestimulación, Rafa? La electroestimulación, como la propia palabra dice,
en la estimulación eléctrica del músculo. Se trabaja activamente, es decir, no es como toda la gente se piensa que te ponen algo y ya te vas a poner a ver la tele, ¿no? Se trabaja activamente. Sí, sí, es activo, ya lo creo que nos movemos. Pueden nada menos que estimular 350 músculos a la vez. Un sistema integral. ¿Cómo se desarrolla, Rafa? Exacto, esa es la clave de la electroestimulación. La eficacia de la electroestimulación es que se trabajan todos los grupos musculares simultáneamente. Es decir, tú, aunque en un ejemplo aquí, aunque estés trabajando el bíceps, ¿vale? Al llevar electroestimulación, trabajas todo el cuerpo, todos los grupos musculares. ¿Qué pasa a trabajar todos los grupos musculares? Que la duración del entrenamiento se reduce una sexta parte, es decir, las sesiones son cortas pero intensas, ¿vale? Van a ser de 25 minutos y en la que se trabajan más de 300 músculos, ¿vale? Y se llega a trabajar las fibras musculares, llega a las capas más profundas del músculo, ¿vale? Las fibras musculares que con un entrenamiento convencional no logras llegar a esas fibras musculares. Entonces, eso, y trabajando activamente y durante 25 minutos, pues es una bomba de trabajo. 25 minutos, que es lo que dura la sesión. 25 minutos de sesión equivale a 4 horas de gimnasio. ...25 minutos de sesión, corta pero intensa... ...hemos visto cómo Mario portaba el traje de electroestimulación... ...y tú le has colocado el chaleco y los pantalones... ...a continuación le has conectado vía cable al sistema EFIT... ...y diferenciaste entre distintos sistemas... ...vía cable o vía wifi y consideráis en Prado Sport... ...que el cable es mucho más efectivo... ...pues bien, ya tenemos nuestro entrenador personal que es Rafa... Ya tenemos nuestro deportista, que es Mario. Y también tenemos que diferenciar que existe este tipo de sistema tanto para hombres como para mujeres, pero con distintos objetivos. Va para hombres, mujeres y es para cualquier edad. Es aplicable a cualquier edad. ¿Vale? ¿A quién se lo recomiendo? A personas que tengan sobrepeso, que quieran perder peso, a personas que quieran tonificar... el músculo, a personas que quieran eliminar la celulitis, que tengan retención de líquidos, a personas que quieran prevenir los dolores de espalda. ¿Por qué te digo lo de los dolores de espalda?
porque la gente no está acostumbrada a fortalecer los músculos más profundos de la espalda. Entonces, la electroestimulación hace posible llegar a esos músculos más profundos, entonces va a prevenir el dolor de espalda. ¿A quién también puede ir dirigido? También puede ir dirigido a personas que no tengan tiempo en su día a día, personas que están trabajando, tienen otras tareas, pues esto es algo muy cómodo, son 25 minutos de sesión y no es nada más. Objetivos como bajar peso, perder celulitis, tonificar, fortalecer músculos como prevención para dolores de espalda, incluso pensado para recuperarse de una lesión, rehabilitación o para discapacitados. Hablamos de una terapia de mejora y de prevención. Y ya con ganas de practicar actividad física, vamos con la primera sesión. La primera sesión sirve de toma de contacto para conocer realmente al cliente. Las sesiones son individuales y personalizadas, es decir, vamos a trabajar en función de las necesidades de ese cliente. Por ponerte un ejemplo, normalmente viene una mujer y siempre te dice, pues quiero trabajar más la zona del abdomen, del glúteo o de las piernas. En cambio viene un hombre y dice, pues yo quiero trabajar más el tren superior, abdomen, pecho, espalda, bíceps y tríceps. Entonces eso en la primera sesión es cuando realmente conoces a ese cliente y te das cuenta de lo que necesita y cómo vamos a trabajar y también lo que el cliente quiera, porque puede ser que quiera tonificar, puede ser que quiera perder peso, eso ya lo vamos viendo en esa primera sesión. Primera toma de contacto con asesoramiento sobre las ventajas y objetivos a perseguir. Y en cuanto a las contraindicaciones, Rafa. Lo primero antes de realizar la sesión, firman conmigo una hoja de declaración donde ven realmente si lo pueden hacer o no. Ahí te pone personas contraindicaciones, personas que no pueden hacer, que tengan problemas de corazón, que tengan epilepsia, que estén embarazadas. Hay varios motivos por los que no se puede hacer la electroestimulación. Entonces, si yo veo que una persona me dice que tiene algo o se lo ha dicho el médico, no va a hacer esa sesión. Siempre se hace previo a la sesión.
Siempre pendiente de lo más saludable y ventajoso para nuestro bienestar, hablamos de las sesiones. Rafa, ¿cuántas sesiones recomiendas para conseguir nuestros objetivos? Te voy a decir lo que sería lo ideal. Lo ideal sería una a la semana si lo utilizas como complemento y aparte haces gimnasio, te metes a clases colectivas, sales a correr. Entonces, como complemento, con una semana valdría. ¿Qué pasa? Que hay gente que no es sedentaria, no le gusta el deporte y ven en estas sesiones como algo que realmente pueden decir, pues mira, 2 horas de gimnasio igual no lo aguanto, pero sí 25 minutos. A esas personas sí que recomendaríamos 2 a la semana, o personas que quieran realmente perder peso, ahí también recomendaríamos 2 sesiones, pero más no, más 2 sesiones no, sería 1 o 2, ¿vale? Porque 3 ya no das descanso, a descansar tiene que haber un descanso de 48 horas mínimo entre sesión y sesión, entonces con 2 a la semana sería el máximo. Esta actividad no es algo milagroso como te intentan vender, es un complemento, ¿vale? Es decir, lo ideal sería que las personas hicieran deporte, como he dicho antes, en gimnasio, salieran a correr, porque es lo natural, es lo que a todo el mundo le pide el cuerpo, y luego lo utilicen como complemento para mejorar. Agradecemos tu sinceridad. ¿No es un producto milagroso? No existe ninguno. La perfecta y saludable forma física solo se consigue trabajando. Gracias, Rafa. Queremos aunar en nuestra sección de belleza, belleza y Semana Santa. La imaginería lucirá sentida por las calles ribereñas a lo largo de toda esta Semana Santa, gracias a las hermandades, cofradías, fieles y gracias a la mano de nuestros floristas. ¿No es así, José Manuel? Ya estamos aquí en la Semana Santa, para muchos vacacional y para otros que vivimos de las decoraciones y de, en este caso, de la moral religiosa y que participamos en las procesiones, pues por supuesto de una forma activa, puesto que las floristerías pues son los que dan ese toque de atención para que todos los pasos en Semana Santa vayan engalonaos y disputaos, porque entre cofradías lo bonito es a ver quién la lleva más decorada, más bien trabajada, más con mucho más luminosidad, más iluminada, y por supuesto las ropas, las prendas y los valores artísticos de cada paso que sean los mejores en este caso. Los pasos de Semana Santa en la Ribera tienen, por lo general, un alto valor artístico, un alto valor histórico, tradicional y, sobre todo, religioso. Procesionarán a lo largo de la Semana Santa con pasión y fervor por parte no solo de cofrades, sino de todos los fieles. La verdad es que aunar todos estos elementos no es tarea fácil. De Semana Santa lo que se busca es toda esa gente fervorosa, el llamar un toque de atención y situarnos un poco en la escenificación de cada paso. ¿Qué buscamos los que pertenecemos a cofradías? Pues ese fervor, ese recogimiento y quizás pues esa devoción, plasmarla en 2-3 días de la Semana Santa, en responder a esos momentos, a esos pasos y a esa procesión. ¿Y qué buscamos como profesionales de la flor, en este caso? Pues indudablemente lo que buscamos es que verdaderamente nuestro trabajo se realce y que junto al valor artístico del paso, el valor artístico, por decir así, del carruaje y el valor artístico de las flores, formen un conjunto que verdaderamente cuando procesa, como se dice, pues que marque la atención y discurra esa atención y esa visualidad lógica de que se ha conjuntado un poco todo en ese momento.
José Manuel, ¿qué valora un profesional florista para crear un conjunto perfecto? Un conjunto perfecto y con tanto significado. Un profesional, en lo primero que se debe de fijar en un paso, es cómo está realizado el paso. En buscar los sitios menos, yo diría, o los sitios más apropiados para decorar y menos valor, que menos valor tiene el paso. Porque lo que no se puede, y bajo todos los conceptos los profesionales, lo que buscamos es no tapar en ningún momento ni quitar protagonismo a la imagen. Parte fundamental. Y digo a la imagen, digo a los faldones, digo a la ropa de lo artístico, digo a otras muchas cosas que forman parte de ese paso al procesar. Entonces, en eso primero nos fijamos. Luego, pues colocar las bases, lógicamente, donde van a ir colocadas las flores, pues en esos lugares, sin perjudicar nunca la talla, parte fundamental. Y posteriormente ya es donde viene todo el desarrollo de la flor, de la decoración, cosa muy importante y que verdaderamente dentro de lo que es un paso de procesión, lo que buscamos nosotros es procurar en dar o cubrir esos espacios nulos que lógicamente son los que hacen que llame la atención el paso sin tapar ni menospreciar ni difundir lógicamente lo que es la en este caso el valor artístico del paso, la imagen, lo que lógicamente procesamos. Buenos deseos para todos en Semana Santa, bienestar nos les acompañará, pero seguro nos podemos encontrar por cualquier calle de cualquier pueblo de nuestra Ribera. Así que, José Manuel, en tus manos queda desearnos lo mejor para Semana Santa. Por supuesto, arandinos, yo este año me involucraré al máximo en la las procesiones de Aranda, como me siento ya una parte arandino de adopción, si me lo permitís, desearos los que proceséis unas bonitas procesiones, los que os vayáis, que disfrutéis enormemente de estos días de relax y los que nos veamos por aquí, por supuesto, disfrutando también de en las calles arandinas donde hay ese ambiente indudable y nos encontremos, pues desearos todo lo mejor y que convivamos y lo participemos todos juntos. Convivir, participar y disfrutar con bienestar. Muchas gracias, José Manuel. Hermandad de la oración de Jesús en el huerto. Hermandad Jesús camino del Calvario. Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro. Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y el Santísimo Cristo de la Agonía. Cofradía del Santo Cristo de la Salud y Nuestra Señora Virgen de la Soledad. Cofradía del Santo Entierro de Cristo. Y con Nuestra Señora de la Misericordia y el Cristo resucitado, despediremos en la bajada del ángel la Semana Santa en Aranda de Duero y en la Ribera. Disfrútenla allá donde estén, mientras que les vaya bonito.